Thank you.
Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, soy abogado laboralista y docente y estoy acá para presenciar la nueva jornada, las segundas jornadas virtuales organizadas por la cátedra del doctor Gabriel Weinstein, Nuevos y Viejos Horizontes en el Derecho del Trabajo. Desde ya les pregunto y les pido que me digan si se ve bien. Yo sé que hay juristas de todo el país y mi rol es técnico. El día de hoy les voy a recordar que el año pasado tuvimos unas excelentes jornadas, las primeras jornadas virtuales de la cátedra del doctor Gabriel Weinstein, como ustedes sabrán. Y si ustedes ponen en YouTube cátedra del doctor Gabriel Weinstein, como ven ahí en pantalla, si no me equivoco es acá, exactamente ahí, pueden ver que las jornadas del año pasado fueron un éxito, ya la vieron más de 2.700 vistas y hoy tenemos las segundas jornadas también con un panel de lujo. Pero antes de empezar, quería decirles dos cositas. Como ustedes saben, nosotros entregamos certificados de presencialidad, digamos, de asistencia. ¿Qué tienen que hacer para obtener el certificado? Van abajo, espero que estén viendo lo mismo que yo. Sí, perfecto. Van abajo, acá en el video de YouTube, bien abajo, abren la descripción del video, van abajo, abajo, y acá pueden ver la jornada del año pasado y cuando hacen clic acá pueden pedir el certificado de asistencia. Lo mismo desde el celular, abren el menú y listo. Las jornadas del año pasado están acá y si van al menú también está dividido por sumario, o sea, por cada expositor, y si hacen clic ahí van directamente a la persona que expuso el año pasado. Este año pretendemos hacer lo mismo. Y acá está el formulario para llenar el certificado. Bueno, antes de pasarle la palabra a la doctora Norma Murúa, quería hacerle una breve mención a la doctora Ferreiros, que hoy justo es el aniversario de su nacimiento, que fue tan, tan importante para todos los de esta cátedra y una gran maestra. Y también agradecerle a todos los que van a exponer, a todos los organizadores y sobre todo a las autoridades de la facultad y al doctor Gabriel Weinstein por motivarnos a estar acá presentes el día de hoy. Así que sin más preámbulo, les presento a la doctora Norma Murúa. Estimada, te pido que habilites el micrófono porque ahí lo estamos viendo al doctor Massa. Ojo, que no estás habilitado el micrófono, estimada. La doctora Norma Murúa es abogada, es docente hace un montón de años, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales UNTREF. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, relatora de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo y coordinadora de esta hermosa cátedra de Derecho Laboral del doctor Gabriel Weinstein. Estimada, el piso es tuyo. Muchas gracias, Esteban. Bueno, como ya dijo Esteban, bienvenidos a esta segunda jornada del Derecho del Trabajo y la apertura de la misma va a estar a cargo del doctor Marcelo Gerbart, vicedecano de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Derecho Comercial. Doctor, lo escuchamos. Buenas tardes, realmente un enorme placer saludarlos y estar acompañándolos en esta ocasión, en esta segunda jornada. Créanme que mi ausencia en la primera fue por razones de superposición de agenda, porque recuerdo claramente que el doctor Weinstein, mi amigo Gabriel, me invitó puntualmente y no pude cumplir. Lo que quiero es dejarles un saludo institucional de la facultad, digamos, el decano Güeres y yo receptamos con enorme entusiasmo el tipo de tarea que ha encarado la cátedra de nuestro querido amigo Gabriel y trabajando cercanamente con Miguel Ángel Massa, también un querido amigo de la facultad. A nosotros nos llama fuertemente la atención el formato, la idea, en primer lugar, de darle el espacio a los jóvenes, ¿no? Es decir, es frecuente que en la facultad nos juntemos los viejos, los que estamos más cerca de la puerta que de salida que otra cosa, y no, Gabriel
que nos lleva unos años a todos, pero, no, pero él sabe ocultarlo, se ocupa bien de rodearse de gente joven, entusiasta y brillante, que son los que nos vienen sosteniendo, y empujando de alguna manera también, pero sosteniendo esta facultad en el día a día, en la cotidianeidad, en el desarrollo de los cursos, y yo diría en esta cosa tan, tan desafiante que nos plantea la jornada de hoy, y la anterior también, estos temas de los nuevos horizontes, ¿no? Digamos, realmente el derecho ha cambiado y ha cambiado vertiginosamente y de la mano de la pandemia todavía más. Entonces, acompañar este tipo de tareas, este tipo de reuniones científicas por parte de la facultad es muy importante para nosotros. Queremos destacar también el perfil de género que le da Gabriela a la jornada. Creo que tenemos ahí un colega, Andrés Prieto Fasano, que está bendito entre todas las mujeres, está muy bien. Vamos a reclamar nosotros, Miguel, ¿qué te parece? Una cuestión de paridad. Pero realmente es un dato que quiero destacar porque marca una apertura a esto que es una realidad que nos ha llegado y que tenemos que asumir, es decir, la mujer en el ejercicio de la docencia, en el trabajo científico, es fundamental. Y bueno, no puedo dejar de saludar tampoco a una querida amiga que está en la lista de oradores, voy a tratar de escucharla también, que es Lilian Dixon, con quien soy muy amigo de su marido también, y va a ser un placer escucharla. Los veo con una agenda desafiante, así que no los entretengo más con mi saludo, el beneplácito de la facultad y que la jornada tenga frutos abundantes y extendidos. Gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Helbart. Y ahora pasamos a la apertura de estos paneles a acción con del Departamento de Trabajo, este departamento que apoya a todos graduados en que sigan cosas como estas. Doctor Miguel Massa, lo escuchamos. Bueno, en principio adhiero a las palabras que el vicedecano ha dicho en nombre de la facultad. Yo, como representante del departamento, solo puedo agregar que eso es un gran orgullo ver este trabajo. Cuando se produjo la desgracia de la partida de Estela, nos planteamos cómo hacer para ocupar ese lugar, no reemplazarla, sino ocupar ese lugar, y yo pensé y le propuse a las autoridades de la facultad, a Gabriel, a quien conocía ya de hacía muchos años, y no me hice la ilusión de que iba a realizar tanta tarea. O sea, era optimista, pero no tanta. O sea, yo sabía que estaba eligiendo una persona que tracciona, que hace, que no se queda quieto, y me quedé corto, realmente me quedé corto. Gabriel ha estado haciendo con ustedes muchísima actividad, está moviendo la cátedra, podemos hacer público que está por salir una publicación de este equipo docente, que envidio, yo como titular de cátedra envidio, en algún momento me dieron ganas de organizar algo y dije, bueno, no puedo ser tan envidioso de hacerlo ahora, de inmediato, porque se va a notar, voy a dejar pasar un añito. Pero francamente, me enorgullece que esto esté ocurriendo, me gusta muchísimo. Como señalaba el vicedecano, esta es una cátedra con perspectiva de género, y nuestra facultad tiene un equipo de docentes de altísima calidad, que tienen esta mirada especial y que nos están enseñando a quienes nos formamos en otro siglo, el siglo pasado, aunque parezca mentira, en una cultura machista como es la latinoamericana, no solo la argentina. Y bueno, algunos se resisten y otros, en cambio, estamos encantados de hacer lugar a esta tendencia, y vamos aprendiendo y nos estamos desprendiendo de algunos reflejos que, bueno, hemos mamado y hemos heredado. Y somos conscientes que la creatividad y la producción académica no es patrimonio de nadie, ni de los viejos,
ni de los hombres, sino de todas y de todos. Y la verdad que esta cátedra es un ejemplo de ello, ¿no? Mi cátedra también tiene, por ejemplo, a la profesora Liliana Literio, a la profesora Graciela Pereira, es una cátedra también amplia, pero esta cátedra me parece que es un ejemplo. Y yo, repito, estoy muy orgulloso de tanto trabajo que están haciendo, estas jornadas, las reuniones y la publicación. Y les deseo que estas reflexiones que van a formular a partir de ahora, que terminemos con los prolegómenos, sobre los horizontes de este derecho del trabajo que se tiene que desenvolver en un mundo tan lleno de incertezas, que me hace acordar a unas palabras que el maestro boloñés Humberto Romagnoli dijera en una publicación que se llamaba El Éxodo, que más o menos decía algo así como que si hoy un joven o una joven recién recibida o recién salida al mundo del trabajo se encontrara de frente en la calle con el derecho del trabajo, le diría: discúlpeme que no lo he reconocido, lo que pasa es que yo estoy muy cambiada o muy cambiado. Y es así, los trabajadores ya no son, como regla, aquel que tuvieron en cuenta nuestros maestros, pasando por Vázquez Vialar, Fernández Madrid, etcétera, de overol, que entraban a una hora a una fábrica y salían a otra hora. El trabajo se ha transformado de una manera insólita, extraordinaria, y cuesta mucho a la teoría general del derecho, del derecho al trabajo, trazar los nuevos límites para que no quede afuera nadie que tiene que estar adentro, y para marcar las diferencias entre lo que son las formas tradicionales de trabajo y las nuevas. Y esto es lo que nos está desvelando en este momento, ¿no? Es sobre lo que hay que pensar, y reconozco que cuesta mucho, ¿no?, encontrar una fórmula. Se escriben toneladas de papel, se graban horas de conferencias, y no logramos conseguir trazar esa línea. Así que el título que le han dado a esta reunión me parece fantástico, y con esto ya cierro, porque lo importante es lo que viene ahora. Espero que sea una contribución más en este objetivo de posicionar el derecho del trabajo del siglo XXI frente a sus desafíos. Bueno, los dejo entonces con Norma Murúa, que seguramente va a coordinar el funcionamiento de la jornada. Gracias. Aplausos, ojo Norma, que está silenciada. Norma, ojo que está silenciada, ¿eh? Listo, ahí te escuchamos. Ya lo sé, gracias Esteban. Tarda unos minutos al volver el sonido, ¿sí? Bueno, muchas gracias, doctor Massa. Y vamos a dar principio o comienzo al primer panel de esta jornada. El primer panel son los principios básicos del derecho del trabajo en un nuevo mundo. La primera disertante que va a exponer es la doctora García. Es abogada, doctora en Derechos Humanos y Previsión Social, Universidad San Carlos de Guatemala, magíster, posgraduada de la UBA, supervisora de la Autoridad General de la Nación en el Departamento de Control de la Seguridad Social, docente de grado en la Facultad de Derecho de la UBA y en la UADE, docente de posgrado en la UADE, UNTREF, y distintas diplomaturas en todo el país, directora del Instituto de Seguridad Social de la Fundación Patagónica de Estudios de Derecho. Doctora, la escuchamos. Bueno, gracias Norma, gracias a las autoridades. Y el recuerdo infinito a nuestra eterna maestra, una vez más. En esta oportunidad les quiero hablar sobre el 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, sobre dos aspectos muy específicos. Uno relativo a las fechas que involucra el artículo 253, y el segundo respecto a la utilización de esta figura de extinción del 253 a la luz de la normativa de emergencia. Sabemos que el 253 contempla la situación del trabajador jubilado que vuelve a trabajar en relación de dependencia y se establece que el empleador podrá disponer la extinción del contrato de trabajo invocando esta situación. Ya estaba claro antes de la reforma que se iba a considerar a los efectos indemnizatorios la antigüedad que hubiera generado con posterioridad al cese. También sabemos que la discusión respecto de si este artículo resultaba aplicable o no al trabajador
no había cesado, es decir, que había continuado a las órdenes del mismo empleador, motivó dos fallos, el fallo LIPTAC de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y Couto de Capa en el ámbito de la Capital Federal. Esto es lo que va a receptar la reforma de la Ley 27.426, que va a aclarar que se aplica al trabajador que continúa prestando servicios a las órdenes del mismo empleador, considerándose el inicio del cómputo de la antigüedad posterior a la jubilación, la fecha de acuerdo del beneficio. Y tengamos esa fecha. Primera cuestión que se suscita con esta reforma. ¿A qué efectos es esto? Es únicamente ese inicio, ese volver a contar la antigüedad, es al solo efecto indemnizatorio, no los demás efectos de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto queda claro en el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que cuando se reconozcan derechos al trabajador con motivo de la antigüedad, se considerarán desde la primera vinculación todos los contratos, los sucesivos contratos, e incluso los periodos en que el trabajador hubiera cesado y reingresado a las órdenes del mismo empleador. Eso para mí ya no tiene discusión a la luz del artículo 18. La segunda cuestión que se va a plantear con esta reforma es cuándo el empleador toma conocimiento de la jubilación y por ende extingue el contrato de trabajo. El decreto 110/18 reglamentario de las disposiciones de la 27.426 pone esa obligación en cabeza del ANSES. Dice, ANSES deberá notificar al empleador la fecha del acuerdo de beneficio y podrá utilizar medios electrónicos. Sabemos que no lo hace. Como no lo hace, el empleador desconoce la fecha en que se produce esta situación del acuerdo de beneficio y el estatus de jubilado de este trabajador. ¿Qué va a provocar esto? Que comience a correr el periodo posterior a ese acuerdo del beneficio y con ello, a partir del tercer mes, comience nuevamente la obligación de indemnizar. Esta situación es desconocida por el trabajador, y por el empleador, y como consecuencia, como les dije, transcurridos los tres meses, deberá indemnizar en el juego armónico del artículo 245, 252 y 253. Si se tiene en cuenta el tiempo que transcurre entre la fecha de ese acuerdo del beneficio y la fecha en que el trabajador percibe la jubilación, que es lo que se denomina fecha de alta, siempre transcurren más de tres meses. Por ende, el empleador debería indemnizar siempre. Claramente, esta no fue la intención del legislador. Es más, entre la fecha de ese acuerdo de beneficio y la fecha de alta, incluso ANSES puede someter ese beneficio a controles, dilatando aún más la fecha. Por eso entiendo que se incurre en un error al establecer esa fecha en la fecha de acuerdo del beneficio y no la fecha en el alta del beneficio, que es justamente cuando este trabajador goza de los beneficios de la seguridad social. Es justamente cuando este trabajador se junta con ese haber dinerario que por definición tiene carácter sustitutivo de la remuneración de actividad, pero no antes. Por eso es necesario que la reglamentación aclare esta situación, que se deje claro que esa extinción se produce cuando se otorga el beneficio en el momento que este trabajador se junta con la jubilación y la percibe. De lo contrario, se está perjudicando a ambas partes del contrato. Al empleador, porque al desconocer esta situación no puede extinguir el contrato y va a tener que indemnizar cuando transcurra más de tres meses. Y al trabajador, porque si por algún motivo el empleador conoce esa fecha y extingue el contrato porque tiene derecho a hacerlo, este trabajador no va a percibir nada durante ese tiempo. De forma tal que entiendo que se debe modificar esto, se debe aclarar para que este contrato se pueda extinguir naturalmente, como debe ser, como es el espíritu de la ley, con motivo de que este trabajador esté en condiciones de gozar de los beneficios de la seguridad social. La segunda cuestión que quería introducir es respecto a justamente la invocación de este 253 y la extinción del 253 con motivo de la normativa de emergencia, durante la vigencia de esta normativa de emergencia. Sabemos que el decreto 329 del 20 es limitativo respecto de las causales en las que prohíbe utilizar despido sin causa, falta de disminución de trabajo no imputable al empleador y fuerza mayor. No está el 253. Sin embargo, yo creo que hay dos situaciones bien diferenciadas que requieren una atención distinta, o una solución distinta, mejor dicho. La primera se da claramente en el supuesto en que este empleador intimó a su trabajador durante, en forma previa al ASPO, y durante algún momento de esta emergencia, el trabajador se jubiló. Claramente, en ese caso, va a extinguir el contrato, si transcurrieron tres meses deberá indemnizar, conforme a lo que dije respecto del 253, pero claramente la normativa de emergencia no resulta aplicable. Acá no hay una fuente de trabajo que la normativa de emergencia tuviera que cubrir. Acá, ambas partes del contrato tuvieron un comportamiento inequívoco y conducente a extinguir ese contrato de trabajo con motivo de la jubilación. No hay dudas. Ahora, hay otro supuesto previsto en el 253, que es que este trabajador se encontraba trabajando como jubilado, así fue declarado por su empleador, y que esta situación se extendió durante muchos años. Y con motivo de la normativa de emergencia se extingue ese contrato de trabajo invocando el artículo 253.
Creo en este caso que va a ser fundamental la prueba producida. Prueba producida que, según el caso, me va a permitir estar dentro de la normativa de emergencia. Prueba producida que debe ser evaluada a la luz del principio protectorio, a la luz del principio de primacía de la realidad, y deberá aplicarse la normativa de emergencia, por ello la prohibición de en aquellos casos en que claramente la utilización de la figura del 253 no sea más que la utilización fraudulenta de un despido sin causa que esconda los verdaderos motivos, es decir, la utilización fraudulenta a los fines de evitar la aplicación de la normativa de emergencia. Muchísimas gracias. Mientras Norma conecta, yo te aplaudo, estimada, un placer siempre escucharte. Norma, a parte de la pregunta. Sí, Esteban, lo que sucede es que tarda unos minutos y además me dice el doctor Vince que ya está, así que lo voy a presentar. Doctor, que no se ve porque no tengo la oportunidad ni de verme yo cuando hablo, Esteban, es una situación que la tenés que solucionar vos. Entonces tampoco me ven, pero no importa, me vean, me escuchan. Y si me ven, me ven redita en un costadito, no importa, ¿sí? Si no lo podés solucionar, Esteban. Doctor, ¿ya está? ¿Doctor Vistey? Ahora sí, muchas gracias por solucionarlo, Esteban. ¿Doctor? ¿Cuál es la, el internet que...? Me dijo Esteban que ya está. Claro, sí, me imagino, Esteban. El doctor Vistey me dijo que ya estaba, que te avisa vos. ¿Lo podés ingresar? A mí no me están pidiendo autorización para entrar en este momento. Bueno, él está en algún lugar. Bueno, sigamos con el panel, pero el doctor ya está, quería... sí, lamentable porque quería estar antes que las autoridades por ahí se tengan que retirar y me dijo que te lo dijera para que soluciones estos inconvenientes que están sucediendo en las pantallas. Ahora puede verme porque antes no me veía, entonces no sabía, pero no importa, hablaba en off. Ustedes me escuchaban. Bueno, pasemos al segundo, al segundo disertante, hasta que el doctor Pesari me manda un mensajito y Esteban solucione estas situaciones. Va a hablar la doctora Mónica Copani. La doctora Mónica Copani es funcionaria del Poder Judicial de la Nación, fuero laboral, grado en Derecho, es doctora y profesora de esta facultad. Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores, y vamos acelerando un poquito porque me han pedido que sea más escueta en las presentaciones, ¿sí? Doctora Copani, la escuchamos. Bueno, gracias Norma, gracias a las autoridades y un recuerdo a la doctora Ferreiros. En esta oportunidad voy a tratar el tema de la formación profesional y con los desafíos de las nuevas, de las innovaciones tecnológicas. La formación profesional se vincula con la educación y con el trabajo humano en general, y de manera muy especial con el trabajo efectuado en el marco de las relaciones del trabajo. Las nuevas tecnologías, especialmente aquellas vinculadas con la robótica, las aplicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, producen en nuestras sociedades cambios acelerados. Ello tiene características positivas y negativas. Las características positivas, algunas pueden ser como más conocimiento, nacen nuevos sectores productivos, nuevos trabajos en torno a la industria del software, entre ellos el teletrabajo y la construcción de datos. También es cierto que las tecnologías tienen características negativas. Entre otros, y creo que fundamental, las tensiones en el trabajo con generación de estrés y proyecciones en la salud psicofísica del trabajador. Como aconteció en otras transformaciones tecnológicas del pasado, en la actual era digital, desaparecen empleos ligados a las tecnologías anteriores y nacen ocupaciones que requieren nuevos conocimientos y habilidades. El gran desafío de las nuevas tecnologías y de la automatización, entre otros, es la formación. Los modos de conseguir empleo y la forma de trabajo giran ahora en torno a las tecnologías de la información y la comunicación. Y en medio de ese fenómeno, crece el número de usuarios de una computadora e internet que se vuelcan desde sus casas a trabajar en relación de dependencia o a emprender negocios en forma autónoma.
A medida que los trabajadores incrementan su nivel de calificación, tienen mayor posibilidad de destinar mayor parte de su tiempo a la realización de tareas cognitivas. En cualquier caso, son las generaciones jóvenes las que dominan estas tendencias, lo cual sugiere la mayor capacidad de adaptación de este grupo de trabajadores en relación a las generaciones mayores que podrían tener mayor dificultad de redefinir las tareas que desarrollan y están más expuestas al riesgo de desempleo tecnológico, por lo que resulta necesario mantener un sistema de formación continua para los trabajadores adultos y el desafío de rediseñar los sistemas de formación continua contemplando las nuevas demandas laborales que sean de utilidad en diferentes actividades. La automatización obliga a nuevos modos de producción y nuevas formas de empleabilidad. Empleabilidad entendida según la recomendación 195 de la Organización Internacional del Trabajo a las competencias y cualificaciones que refuerzan la capacidad transferible de las personas para aprovechar la oportunidad de educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo. La empleabilidad y permanencia en el trabajo estará inexorablemente ligada a la educación y formación profesional. Se demandan al trabajador conocimientos interdisciplinarios y mayores competencias. En la legislación laboral argentina, mediante la ley 24.576, se agregó a la ley de contrato de trabajo sobre la formación profesional, donde se establece que la promoción profesional y la formación en el trabajo en condiciones igualitarias de acceso y trato será un derecho fundamental para todos los trabajadores y trabajadoras. La organización sindical que represente a los trabajadores tendrá derecho a recibir información sobre la evolución de la empresa, sobre innovaciones tecnológicas y organizativas y toda otra que tenga relación con la planificación de acciones de formación y capacitación profesional. También para trabajadores en relación de dependencia, la ley 25.013 regula el contrato de aprendizaje, que se define como un contrato de trabajo que tiene como finalidad formativa teórico-práctica y en el régimen también de trabajo agrario, la ley 26.727, la capacitación técnica intensiva de estos trabajadores. Probablemente los cambios determinados por la más reciente revolución tecnológica hayan llamado la atención del mundo del trabajo respecto del papel siempre importante de la capacitación y formación profesional, no solamente para la producción y la empresa, sino también para el propio trabajador. La capacitación es cada vez más necesaria para acceder al empleo, para mantenerlo, para mejorarlo y progresar en él, y hasta para recuperarlo cuando se lo ha perdido. Hoy ya no se puede discutir que la formación profesional forma parte esencial de las relaciones del trabajo, y uno de los instrumentos de la apropiación de la capacitación por parte del derecho del trabajo ha sido la negociación colectiva. La formación profesional ofrece, como ha sido destacado por la doctrina, un buen campo para el diálogo social en general y la negociación colectiva en particular. Por una parte, interesa a los trabajadores, es uno de sus derechos fundamentales fuera y dentro del trabajo, en tanto derecho de todos a la educación y en cuanto derecho específicamente laboral de los trabajadores. Y por la otra, interesa a los empleadores, por razones de organización de la producción, gestión, productividad, competitividad. También el tema del género es una cuestión transversal que recorre todas las facetas del mundo del trabajo y la formación profesional deben ser abordados desde una nueva perspectiva que se dirija a la igualdad efectiva entre géneros. Por eso es relevante, hoy más que nunca, un planteo inteligente y consciente del arco que se despliega al negociar colectivamente sobre formación profesional y al participar en la formulación de políticas y en la gestión de instituciones de formación profesional. Esta temática, por ser un derecho fundamental, se lo asocia con el concepto de trabajo decente, como mencioné anteriormente, que es el que brinda oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Y su existencia como tal tiene una larga data en el derecho internacional, los tratados sobre derechos humanos, asimismo en los organismos internacionales,
como en la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 142, que es el convenio fundamental sobre el desarrollo de los recursos humanos. De un documento elaborado por la OIT, Sinterfor, resume los principales impactos de la COVID-19 en la formación profesional, señalando que la formación profesional debe encarar el desafío de recalificar a los trabajadores que perdieron aquellos empleos que no volverán, pero también facilitar la transición para los que lleguen, impulsado por las medidas de reconversión productiva e impulso a la recuperación. Así, ante nuevas formas de trabajo en que las recientes tecnologías pueden afectar derechos fundamentales básicos de los trabajadores y las trabajadoras, la formación profesional como horizonte y los principios del derecho del trabajo, como el principio protectorio, resultan ser un eje articulador de protección jurídica para ellos, para crear oportunidades para el desarrollo profesional y humano. Esto confirma, doctora, disculpe, la importancia de para que vaya cerrando. Bien, ya cierro. Esto confirma la importancia de las opciones políticas por parte de los actores institucionales y las fuerzas sociales, en particular para buscar políticas reguladoras y económicas capaces no solo de compensar los efectos negativos de las innovaciones tecnológicas, sino también de corregir su impacto, evitando los efectos negativos en la estabilidad y calidad de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Copani. Como todavía no ingresó el doctor Beinstein, seguramente Esteban me va a avisar cuando ingrese. Pasamos a la otra disertante, la doctora Cecilia Reybet. La doctora Cecilia Reybet es abogada, publicista, asesora de sindicatos, docente de la UBA, miembro de esta cátedra, disertante de diferentes congresos. Doctora, la escuchamos. Perfecto, ¿se me escucha bien? Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como digo siempre, placer. Gran placer hacer parte de este equipo de trabajo. Agradecimiento a las autoridades por acompañarnos en este camino que hemos emprendido. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de la libertad sindical en relación con los planteos de OIT y en relación con el rol de los nuevos sindicatos. Si estuviéramos leyendo Alicia en el País de las Maravillas, yo diría que la libertad sindical es hoy nuestro conejo blanco. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad sindical? Aunque lo hayamos olvidado, al decir de uno de los grandes maestros del derecho, como Rodríguez Mancini, la libertad sindical es uno de los principios fundamentales del derecho colectivo. Siempre hablamos de los principios del derecho individual y nos olvidamos que también existen principios que iluminan el derecho colectivo. Probablemente la libertad sindical sea el más importante de esos principios. Haciendo un poco de historia, todos sabemos que la existencia de los sindicatos y del derecho colectivo en el mundo, que para mi humilde entender es previa y necesaria para la existencia del derecho individual, tiene distintas etapas. Bueno, yo hoy los invito a ir un poco más allá de esas etapas y ver en qué etapa estamos hoy. Nosotros sabemos que históricamente hubo una etapa en la cual el sindicalismo fue perseguido, una en la cual fue tolerado y una en la cual fue legislado. Hasta ahí llegamos a nuestro modelo sindical actual del sindicato más representativo. ¿Cuál es el desajuste que existe entre el convenio 87, el 98, 151, los convenios de OIT en su totalidad, e incluso el 135, que también habla del tema de administración pública? El desajuste que yo encuentro entre los convenios de OIT y nuestra ley, la 23.551, que en realidad es una ley tendiente al unicato, es que aquellos, si bien OIT abre el juego a las distintas formas en que se pueden organizar los sindicatos, lo que siempre debe estar garantizada es la libertad sindical. Bueno, yo siento que hoy la libertad sindical, si bien la Corte y la jurisprudencia a través de fallos como AT1, AT2
Rossi, Pérez Condisco y muchos otros, fue andando el camino que tiene que ver con que los sindicatos simplemente inscriptos, no los más representativos, entre comillas, para mi gusto, fueron adquiriendo más derechos, sobre todo en relación con lo que tiene que ver con la representación de los trabajadores, el derecho de la huelga, el derecho a declarar la huelga. Esto fue cambiando. Ahora, ¿qué necesitamos que cambie? Y es urgente que cambie. Necesitamos que la representación para la negociación colectiva cambie. ¿Por qué? Porque la historia cambia. Y en un momento dado era central que los trabajadores se unieran y estuvieran todos juntos para enfrentar los conflictos, por el tipo y la característica de la empresa que existía hace 2 siglos atrás. No es la realidad que tenemos hoy. Hoy la realidad dice, me parece a mí, que hay sindicatos pequeños que han logrado muchísimo. Entonces, cuando aparece en el 92 la CTA, que es un cisne negro dentro del movimiento sindical argentino, y que nadie esperó que apareciera, hace un corte, cambia la historia. Hoy tenemos muchos sindicatos pequeños que realmente logran mucho. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Yo siento que deberíamos ir hacia un modelo sindical en el cual puedan negociar colectivamente por representación. Hay países que tienen, eligen el modelo en el cual antes de una negociación efectiva se hace una votación previa para ver cómo va a ser para esa cuestión en particular. Otros, como España, tienen representaciones de sindicatos, como tenemos nosotros, con personería gremial, y otros con simple personería, pero todos pueden estar en la negociación. Otros países tienen esta representación hacia la que yo me inclino. ¿Cómo funciona? Funciona con que cada sindicato tenga la representación en la negociación colectiva proporcional a la cantidad de representantes que obtuvo en la representación de la actividad. Si nosotros fuéramos a ese camino, estaríamos negociando con la misma fuerza que negocia el sindicato único. Mantendríamos esa fuerza porque estarían todos los sindicatos sentados a la mesa, solo que con un pedacito de representación cada uno de ellos. Esta es una forma que permitiría consensuar nuevas formas de negociar y nuevos avances en cuanto a lo que es la mirada de la cuestión social del sindicalismo. Me parece que ese es el norte hacia el cual deberíamos dirigirnos. ¿Por qué? Por esto que digo, porque la historia cambió, porque ya no es viable pensar que un solo sindicato puede representar a toda la actividad. En un país como era Argentina o como eran la mayoría de los países hace 2 siglos, esto era lo más adecuado. No parece hoy lo más adecuado. Lo más adecuado parece tener las distintas miradas en una sola mesa de negociación. Porque en realidad la verdad tiene que ver más con la suma de las distintas verdades. Siempre la suma de las distintas verdades es más que las pequeñas partes. Es más amplia, nos permite tener una mirada más plural de las realidades que nos toca vivir. Este es el desafío, caminar hacia una ley que realmente refleje los principios de libertad sindical que la OIT hace suyos. Esta es la invitación, un disparador para que pensemos todos. Beso al cielo, donde hoy mi mamá, donde esté, está cumpliendo años. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Cecilia Rebet. Bueno, ha llegado nuestro titular de cátedra, el doctor Gabriel Weinstein. Doctor, todo usted tiene la palabra. Está muteado.
Bueno, Esteban, parece que salió de pantalla. Ha salido el doctor. Creo que está con problemas. Habrá que apretar para comunicarse. Bueno, a ver, un segundito, fíjate si ingresa. Y si no, seguimos con el último disertante de este primer panel. No se preocupen. Sí, realmente sí. Bueno, entonces seguimos. ¿Te parece, Nahuel? Nahuel. Esteban. ¿Cómo no, doctora? Bueno, perfecto. Sigamos con el último disertante de este panel, el doctor Andrés Prieto Fasano. El doctor es doctor en Ciencias Jurídicas Sociales, especialista en Derecho del Trabajo, legado argentino ante la OIT, profesor universitario de la UBA, UNS y publicista. Doctor, lo escuchamos. Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. En primer lugar, agradecer a la cátedra, al doctor Weinstein, a las autoridades de, la, de esta alta casa de estudio, al doctor Miguel Ángel Massa, al vicerrector decano que nos acompañó hoy, y a todos ustedes, compañeros, colegas, en especial a la doctora Norma Murúa, que hizo un trabajo extraordinario como coordinadora de la cátedra, a Esteban, ahí está el doctor Vinte, que veo que después te voy a ceder la palabra, doctor, si me lo permite. Así que, y en este momento, no quiero dejar de recordar a los que tuvimos la suerte y la fortuna y el honor de conocer a quien es, a nuestra maestra, la doctora Ferreirós. Recuerdo que la doctora Ferreirós estaba de magistrada en San Isidro junto a mi madre y yo ya tuve la suerte de conocerla de chica, de chico. Y después cuando me incursioné en el mundo del derecho del trabajo, ella fue la que me dio las primeras posibilidades de iniciarme en la carrera docente, así que bueno, un agradecimiento eterno, y hoy a Estela, la maestra Ferreirós, la recordamos por siempre en nuestros corazones. Hace un ratito, el doctor Massa hablaba del horizonte del derecho del trabajo, y en estos tiempos que estamos viviendo de virtualidad, mire lo que es esto, inimaginable. ¿Te acordás, Miguel, cuando hicimos con Estela Ferreirós esa jornada en la UBA con 2.000 personas, y ahora lo estamos haciendo de manera virtual? No fue hace tanto, ¿te acordás, Cecilia?, que fue ovaciones, fue realmente extraordinario, y ahora ver estas herramientas de la comunicación, cómo cambió tan rápido todo. Y el mundo del derecho del trabajo, una de las características de nuestra rama, esta disciplina apasionante, es que es dinámico y va cambiando constantemente. Y creo que los grandes desafíos que tenemos ahora nosotros, los abogados, por delante es adaptarnos. Darwin decía que la especie que sobrevive no es ni la más rápida, ni la más alta, ni la más fuerte, sino la que se adapta a los cambios. Y nosotros nos estamos adaptando. Y el derecho de trabajo también se tiene que adaptar a estas nuevas cuestiones que están sucediendo en el mundo, más con la pandemia, que nos llevó a esto, a lo que estamos viviendo. Hace un rato Mónica hablaba del teletrabajo, Cecilia hablaba de lo que es el sindicalismo, todo lo que va sucediendo y nosotros nos tenemos que acoplar. Y un poco lo que vengo enarbolando y trabajando hace años es sobre la importancia del diálogo social, y más en estos tiempos. Ustedes saben que la Organización Internacional del Trabajo, que tengo el honor de poder ser delegado argentino, desde su constitución siempre nos invita, y uno de sus motivos es fomentar y propiciar el diálogo social entre los Estados miembros. Y los Estados miembros, tal vez a su vez, tienen esa obligación de que sea tripartito, que está representada por la organización de los empleadores, de los trabajadores y del Estado. El diálogo social es fundamental. Yo me acuerdo hace 2 años cuando organizamos el encuentro con el Papa Francisco y estuvimos con jueces magistrados de la justicia laboral, nos decía que nosotros los argentinos tenemos que exportar la cultura del encuentro. Y un poco esa cultura del encuentro es el diálogo social. En estos tiempos tan difíciles que está viviendo el mundo, nuestro país, y en la disciplina del derecho del trabajo, con los despidos, con las cosas tristes que estamos viendo con las empresas, las suspensiones, debemos recomendar, quienes vemos al derecho como una herramienta de transformación social y tenemos esa obligación ética y moral de asesorar tanto a trabajadores como a empresas, de nunca recurrir al despido, de recurrir al diálogo social, de ver qué posibilidad hacemos para mantener la fuente de trabajos o cómo nos adaptamos. Siempre
y recordando nuevamente a Estela, decía que el derecho al trabajo surge o nace para proteger siempre al trabajador. Que en estos tiempos también no debemos olvidar lo que dice el artículo 62 y 63 de nuestra querida Ley de Contrato de Trabajo, que habla de que tanto el empleador como el trabajador deben actuar de buena fe, solidaridad y colaboración. Creo que un poco debemos reflexionar hacia dónde va el derecho al trabajo en estos tiempos tan dinámicos, tan rápido, de Instagram, de redes sociales, de que acá me pone el cronómetro que me queda 2 minutos para que finalice, repensar hacia dónde va el derecho al trabajo, las relaciones humanas, y nunca olvidar que somos seres humanos, que al fin y al cabo no somos robots, que no somos justicia 4.0, que un juez tiene que ser de carne y hueso, y si sería un algoritmo, tal vez no sería lo mismo, y no perdamos ese sentido que lo llevamos en el disco rígido. Aristóteles decía que somos animales políticos. Esto lo decía hace 3.500 años. Creo que ahora, en el siglo XXI, en la era de la digitalización, de la cuarta revolución digital, la quinta, donde te hablan del 5G, donde los avances constantes, no perdamos el norte de vista que siempre tenemos que ayudarnos entre los seres humanos. Repensemos no solo el derecho laboral, sino los valores del trabajo, la cultura del trabajo, la cultura del encuentro, del diálogo. Obvio que cuando uno habla del diálogo, y tomo la matriz también de acá, del Instituto del Diálogo Interreligioso que formó en su momento hoy el Papa Francisco, el Cardenal Bergoglio, que junto a un rabino, a un musulmán y un católico. Parece un chiste, pero no. ¿Y qué tomó de los tres? Lo que tenían en común. Ponen énfasis en las cosas que tienen en común y dejan de lado la diferencia. Nosotros también, los que amamos, nos apasiona el derecho del trabajo, tomemos las cosas que tenemos en común con la parte de gremial, empresaria, la gremial trabajadora, para ver cómo podemos mejorar, para que haya más fuentes de empleo, para que haya más trabajo, para que haya cada vez mayores condiciones dignas de trabajo, más equidad, se hablaba de equidad, más oportunidades, si al fin y al cabo todos queremos eso. Y sin empresa no puede haber trabajador, y sin trabajador no puede haber empresa. Entonces, en estos momentos que agradezco que lo podemos hacer, y al titular de cátedra que siempre ha sido con nosotros tan generoso, reflexionemos sobre estos puntitos que vamos tocando. ¿Hacia dónde va el horizonte del derecho al trabajo en perspectiva de este siglo XXI? Que es, no perdamos esa humanidad y comportémonos, como dije antes, como lo establece el artículo 62 y 63, con buena fe, colaboración y solidaridad. Les mando un fuerte abrazo virtual a todos y gracias por escucharme. Gracias, Andrés. Creo que dijiste, Andrés, ¿te fuiste? Estoy bueno, acá. Gracias, Andrés. Bueno, creo que querías hacer palabra al doctor. Te doy que lo presentes, por favor. Sí, cómo no. Bueno, a presentar a nuestro titular. Gracias, Norma. Un honor presentar a nuestro titular de cátedra, al doctor Gabriel Weinstein, que también fue un referente y sigue siendo un referente tanto en la Organización Internacional del Trabajo, eximio publicista, y al margen de ser un excelente jurista, un excelente ser humano, que al fin y al cabo es lo más importante, que a nosotros, los que formamos parte de su cátedra, nos pueda ayudar, nos pueda motivar todos los días. Hace poco le consulté al doctor de poder darme la posibilidad de hablar, de abrir un curso con el doctor Anunciato, y sin duda alguna me motivó para poder formarla. Así que, doctor, quienes formamos parte de tu cátedra, te agradecemos y es un verdadero honor. Gracias por todas las posibilidades que nos da siempre. Bueno, buenas noches a todos. El tema técnico me jugó una mala pasada. Yo, que soy muy tecnológico, me jugó una mala pasada. Y bueno, estoy acudiendo al medio del celular porque, bueno, a través de la computadora y a través de la tablet me resultaba muy, muy complejo. De todas maneras, mi agradecimiento al vicedecano, antes que nada al doctor Marcelo Herzkart, gran amigo, pero además que siempre me ha embalado con todas mis innovaciones y entusiasmo. Entusiasmo que siempre también me ha acompañado Miguel Massa, que toma como verdaderos desafíos esto de innovar, de pensar diferente, de plantear incógnitas a la sociedad y de interpelar a la sociedad. En este momento de grave crisis económica, la pregunta es, ¿cómo hacemos para generar fuentes de empleo? Ese es el gran drama, ¿cómo se genera empleo?
muy cortito. En una reciente publicación de un libro que tiene alguna trascendencia, el economista se llama Martín Tetaz, sin perjuicio de que yo no comparta muchas de sus ideas económicas, señalaba que dentro de 5 años, siguiendo a Harari, que es un clásico a esta altura en el mundo de la tecnología, dentro de 5/10 años, el trabajo va a estar en paralelo con los algoritmos. Por tanto, la dimensión del derecho, que siempre llega tardía al fenómeno económico, y esto lo conversábamos hoy con el vicedecano, cuando el derecho llega, siempre llega tardíamente al fenómeno. Entonces, creo que la labor nuestra, la labor pendiente, es cómo hacemos para generar, colaborar para generar fuentes de empleo. Y bueno, le dejo el tema de los nuevos horizontes a ustedes, y realmente me ha entusiasmado y me gusta mucho lo que he escuchado hasta el momento. Son todos verdaderos desafíos, y ustedes son la generación que más tarde o más temprano conducirá, de manera tal de que el desafío estará en cabeza de ustedes. Sigamos. Muchas gracias, doctor Vince, por sus palabras. Gracias por apoyarnos siempre, por estar con nosotros y ayudarnos a hacer todo esto como segunda jornada que tiene a todos de gran. Dejar de decir dos palabras y recordar a la ministra, a la doctora Fagos, ya que compartí con ella no solo 16 años como su relatora, sino como coordinadora de esta cátedra, tengo el honor de seguir con el doctor Weinstein. Vamos a pasar al segundo panel, que va a estar moderado por el doctor Altieri. El doctor Nahuel Altieri es abogado, especialista en Derecho Empresarial por la Universidad de San Andrés, docente de la UBA, presidente de la Asociación de Abogados de la UBA. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Norma. Para mí es un honor estar acá rodeado de personalidades y autoridades de la universidad, pero también de amigos, de queridos amigos que me ha dado la vida y la profesión. Y este momento, por supuesto, primero hay que dedicarle unos segundos a nuestra querida maestra, que es Estela Ferreiros, ¿no? Que hoy es en un nuevo aniversario de su cumpleaños, la recordamos no solo como una maestra, sino como una persona que nos ha empoderado, ¿no? Como esta palabra que está de moda ahora, de hacernos crecer a todos y cada uno de nosotros dándonos un lugar. Así que le mandamos un gran saludo donde quiera que esté. Y agradecerle también al doctor Gabriel Weinstein, que continúa tan noblemente con esa labor, generando esta especie, estos espacios académicos que llegan a todo el país. El panel se llama Cambios en la matriz productiva y económica. Como decía el doctor Weinstein, ya está cambiando. Teletrabajo, trabajo de plataformas, algoritmos, inteligencia artificial sin conciencia humana, robotización, ya están acá. Y esto que ya está acá va a seguir produciendo unos cambios en los próximos 5 años estremecedores, se los aseguro, inclusive en la gestión judicial. Van a hablar sobre eso 3 grandes colegas, funcionarios de la Justicia Nacional del Trabajo y del Ministerio Público Fiscal, quienes nos van a ilustrar con sus exposiciones. La primera de ellas es la doctora Virginia Chedrese. El título de su disertación es Las sombras ante una realidad, la reforma que no reforma. Ella es abogada de la UBA, máster en Derecho del Trabajo y las Relaciones Laborales Internacionales, diplomada en Negociación y Resolución Alternativa de Conflictos, diplomada en Formas del Trabajo, Trabajo Remoto y Nuevas Tecnologías, egresada de la Escuela Judicial de la Nación y secretaria de la Justicia Nacional del Trabajo. Adelante, querida Virginia. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. ¿Me escuchan bien, por favor? Impecable. Muchísimas gracias. Ante todo, saludos al cielo también, a nuestra querida maestra, que ante la incorporación a la cátedra hace ya muchos años, me dice, algo bueno habrás hecho, nena. Y en ese momento yo era una nena, ahora soy un poquito menos nena, pero no dejo de serlo. Así que gracias eternamente. También al doctor Gabriel Weinstein, a quien se ha convertido en un excelente y gran amigo con quien he tenido charlas majestuosas y a veces hasta psicológicas,
así que medio terapeuta el doctor, así que gracias, ese rol lo comparte con Estela al 100%. Al doctor Massa, otro eterno amigo, así desde siempre, a quien gracias a Dios lo tenemos y lo seguimos disfrutando, a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, a nuestros queridos amigos y compañeros que se toman el trabajo de organizarnos, a mi gran amiga Norma Murúa, que me tiene muchísima paciencia, bueno, el eterno amigo Nahuel Altieri, a Esteban, a Javi Dugarte, que se han colgado al hombro la organización y la coordinación de las jornadas, muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué la norma o la reforma que no reforma? Porque como bien nos enseñó la doctora Estela Ferreiro, hay que ocuparse del derecho realidad, del derecho de la realidad. Si bien durante mucho tiempo, durante el 2020, nos estuvieron taladrando con el teletrabajo, la innovación, la tecnología, la desconexión, estuvimos esperando tan ansiosamente la ley de contrato de trabajo para recibir nada. ¿Por qué? Porque obviamente que cualquier mejora en derechos siempre es bienvenida. Pero acá en realidad, teniendo la expectativa tan necesaria de una ley que reforme realmente y que se ocupe del derecho al trabajo, protegiendo al trabajador como tal y también dándole herramientas al empleador y dándole herramientas a los sindicatos, lo que hace la norma es justamente retrotraer esos derechos, quitarlos, disminuirlos. ¿Por qué? Vamos a ver determinadas cuestiones muy básicas. Jornada. ¿Teníamos ley de jornada, sí o no? Teníamos una ley de jornada. El derecho a la desconexión, tanto ese derecho a la desconexión tan necesario, no porque no te tenés que conectar a tal hora, no porque no te tenés que conectar a tal otra. Cuando una persona físicamente se iba de una oficina, mentalmente se iba de una oficina, ¿quién lo obligaba a volver? Salvo las cuestiones propias de alguna emergencia, de alguna cuestión extraordinaria, pero yo me iba. Salvo que me tuviera que llevar trabajo a mi casa, que en el caso de los funcionarios judiciales es muy normal, muy natural, pero es propio de la actividad, yo ya me retiraba. Y si no, me tenían que pagar horas extras. Y si no me pagaban las horas extras, acá tenemos al doctor de Albuquerque o al doctor Nahuel Altieri, que bien prueban que esas horas de más, donde las haga, en el domicilio, en un bar, en el lugar de trabajo, se tienen que pagar. Entonces, ese temita ya lo teníamos. El derecho a la desconexión ya lo teníamos. La cuestión de jornada no está regulada. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Que el empleador puede ubicarse fuera de la ley marco, que es la ley de contrato de trabajo, para no regular la jornada del teletrabajador o de la teletrabajadora. Porque una ley especial reforma la general. ¿Pero en qué condiciones? Cuando no la tengo ni siquiera reglamentada. Alerta. Alerta y, en especial, alerta número uno. Alerta número dos, derechos y obligaciones de las partes. ¿Qué derechos y obligaciones de las partes más de las que tiene la ley de contrato de trabajo? Ley de probidad, de buena fe, de colaboración, de estar atento a las normas, del pago del salario, de la contracción al trabajo, del cumplimiento del horario, del cumplimiento de la jornada, de trabajar decentemente, tanto con la normativa laboral como con las normas del OIT, como el deber del trabajador de ponerse a disposición, de cuidar los bienes del empleador, porque por más que yo no utilice el baño, los pasillos, la oficina, el escritorio, la cafetera, las herramientas que yo tengo, me las haya dado el empleador, el software que yo uso, la información que yo manejo, dentro de los límites de mi domicilio, también son bienes del empleador. Entonces, obligaciones, derechos, teníamos, sí o no, los tengo que cumplir, sí o no, eso también ya existía. Después, otras cuestiones, por ejemplo, la voluntariedad. Ya el ministro del Trabajo, el doctor Moroni, dijo que la ley de teletrabajo en cuanto a quien era trabajador normal, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, y pasó a ser trabajador de teletrabajo, que no es lo mismo que trabajador a domicilio, que tiene su propia ley, eso será cuestión de otra jornada. Esa voluntariedad de ir y devolver no está reglamentada. Ahora, pensemos, como yo dije en la jornada anterior, ¿qué sucede
con el empleador que está viviendo una crisis total y que como puede está sosteniendo a sus trabajadores. Por ejemplo, un montón de empresas, un montón de estudios jurídicos han reducido sus espacios, tanto de alquiler como o han vendido los espacios como para reducir y poder mantener en la fuente de trabajo. Entonces, achica oficina. No nos podemos mover, estamos confinados, como dijo el doctor Massa, estamos metidos en nuestras casas, no sabemos si vamos a reducir más la circulación. Entonces, ¿para qué voy a tener ocupados 100 metros cuadrados con qué? ¿Con dos personas? Ya los estudios grandes, que tenían 40, 50, 60 personas, han reducido y se han modificado la forma de trabajo. Entonces, esas cuestiones de la voluntariedad, tengo que volver, pero tienen que ser cuestiones propias de la actividad y no tienen que ser una cuestión caprichosa. ¿Y quién dice que eso no caprichoso? Si yo, por ejemplo, dentro de mi hogar no puedo trabajar porque tengo a mis hijos, la pelota, el colegio, el Zoom, entonces no es una cuestión caprichosa, pero si el empleador no tiene lugar, entonces que me considero despedida y me tienen que indemnizar con el 245. Porque el otro no puede, porque es después de más de un año de cuarentena, con más o menos restricciones, se convierte en una obligación de cumplimiento imposible y tiene la culpa el empleador. Entonces yo inicio una demanda laboral, ¿para qué? Para que me tengan que pagar y una pequeña y mediana empresa no lo puede sostener y quedan 40 personas afuera también. Entonces esas cuestiones que quizás son muy rimbombantes para una ley nueva, no miran este derecho de la realidad. Y algo que trajo la doctora Ferreiros, que está, perdón, la doctora está conmigo, Estelita Caldado, la doctora Reivet, que es tan importante, es el derecho a la libertad sindical. La ley de teletrabajo dice que el teletrabajador tendrá la misma representación sindical que el trabajador presencial. Ahora, ya lo vivimos con los metrodelegados. Ya sabemos que no es lo mismo la actividad principal que las actividades o formas de trabajo diferentes. Entonces, ¿por qué no miramos realmente el derecho a realidad para también poder resguardar al teletrabajador? ¿Por qué? Porque si se modifica la forma de trabajo, no es una modalidad, yo voy a disentir con la ley de contrato de trabajo y también con el legislador, no es una modalidad nueva de trabajo, es una forma nueva de trabajar que aborda el avance tecnológico y de la deslocalización del trabajo. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar en cualquier lado con la misma eficiencia y siendo mucho más productiva que antes. No necesito ir y volver. Entonces, en algún punto, el in itinere también se verá reducido ese tipo de accidentes. No así los otros accidentes, la zumbitis, las cuestiones de problemas físicos de muñeca, de espalda, problemas de visión y demás. Pero lo cierto es que todo esto tiene que estar regulado por un sindicato o por una representación sindical que realmente conozca la forma de trabajar y no solamente la entidad sindical mayoritaria que cubría la tarea presencial, porque no es lo mismo vender dentro de un hogar en unas condiciones, trabajar dentro de un hogar dentro de unas condiciones, asesorar en un hogar con las mismas condiciones que tener el empleador ahí, el jefe ahí, por más que yo tenga normas y formas puntuales de cumplir con su ordenación técnica, jurídica y económica. No es lo mismo. Esa inmediatez que yo tenía con mi jefe directo no es lo mismo. Es necesario también capacitar al trabajador. Entonces, el derecho a realidad es necesario tenerlo en cuenta hoy en día. Y por más ribombante que sea una ley, yo necesito que sea justa, clara y útil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Virginia. Clarísimo y elocuente como siempre ha sido.
Vamos ahora al doctor Luis Annunziato, que es prosecretario administrativo del Juzgado Nacional de Primera Instancia número 59. Recuerdo, querido Luis, cuando te conocí en el 14, deben haber pasado más de 15 años ya de eso. Abogado de la UBA, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, un 3, docente de esta cátedra, docente de Filosofía del Derecho UBA, UCES, UFLO, entre otras, autor, coautor y colaborador en diferentes publicaciones en Derecho del Trabajo y Filosofía del Derecho. Adelante, querido doctor Annunziato. Muchísimas gracias, Nahuel. Sí, pasa el tiempo, parece que no, pero pasa. Decía el título de tu presentación, por favor, que es Instituto de Derecho del Trabajo y Economía de Plataformas, no lo quiero dejar de pasar. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al titular de la cátedra, al doctor Gabriel Wittstein, por su continua generosidad, por generar estos espacios que dan la posibilidad de participar con los colegas de esta talla, a las autoridades de la Alta Casa de Estudios, a los organizadores, que sé que han trabajado mucho para lograr esta jornada, y un recuerdo muy emotivo y especial a nuestra maestra, la doctora Ferreiros, que realmente estamos acá porque hemos contado con su guía, con su apoyo y sus enseñanzas. El trabajo que quiero traer hoy está basado en la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo, que fue aprobada en la reunión 108 del año 2019, que pone en primer lugar los cambios tecnológicos como eje de todas las mutaciones que puedan producirse en el futuro del trabajo. Pero en especial quise detenerme en la economía de plataformas digitales porque supone uno de los cambios realmente más importantes de los últimos 10 años en el ámbito del mundo laboral. Básicamente, para que entendamos de qué estamos hablando, y lo voy a hacer básico y rápido dado ese relojito tirano, tenemos dos tipos de plataformas, lo más genérico posible. Una plataforma es la plataforma en línea, que es donde el trabajo se terceriza mediante convocatorias abiertas a una audiencia geográficamente dispersa. Esta modalidad es conocida como el crowd work. Luego están las aplicaciones móviles con geolocalización, en las cuales el trabajo se asigna a individuos situados en zonas geográficas específicas. Estas son las dos grandes divisiones. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta que es el eje de todo lo que después van a escuchar? Que los trabajos que generan se asemejan a modalidades laborales ya existentes. La gran diferencia es que ahora existe una herramienta digital que hace una especie de intermediación. Sobre esta base, la OIT hizo todo un estudio de campo y un informe. Este estudio se basó en 3.500 trabajadores que residen en 75 países del mundo y que trabajan en plataformas que asignan microtareas. Para que tengamos una idea, esas plataformas de microtareas tienen clientes que publican paquetes de tareas que deben ser complementados, mientras los trabajadores seleccionan qué tareas van a cumplimentar y reciben un pago por cada una de esas tareas realizadas. ¿Cómo es el pago? El precio lo fija el cliente menos la comisión que cobran las plataformas. Los resultados que arrojó este estudio, en especial, se vio dos cuestiones muy importantes. Se considera a los trabajadores como prestadores de un servicio independiente, con lo cual quedan fuera de la legislación laboral y la seguridad social. Y los términos y condiciones se fijan con una aceptación previa: si yo no acepto esto, no puedo trabajar. Estamos hablando de que el 32% de los encuestados afirmaron que el trabajo de las plataformas es su fuente primaria de ingreso, con lo cual están en un claro estado de necesidad. El trabajo se lo llama flexible, pero con horarios no convenientes. El 36% trabaja 7 días a la semana,
43% lo hace por las noches y el 68% lo hace de 18 a 22. Recordemos cómo se paga la jornada. Además, la prestación no tiene en cuenta, hoy se habló de la cuestión de género, la protección de la mujer y la maternidad. Muchas mujeres combinan esta modalidad de trabajo con el cuidado de terceros. Una de cada 5 mujeres cuida menores de 0 a 5 años. Con lo cual, esto cobra vital importancia en el caso de la mujer. La OIT, luego de hacer este estudio, realiza muchas sugerencias para fomentar el trabajo decente en el mundo digital. Son casi unas 20 y pico de sugerencias. El desafío nuestro y el desafío del mundo del trabajo es lograr la eficacia de esa sugerencia. ¿Qué proponemos? Sin lograr una persecución, porque como decía Andrés, no hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresas, hay que volver a las fuentes, hay que volver a los principios generales del derecho del trabajo. No olvidar que el derecho del trabajo es un derecho realidad. Y lo que proponemos, casi como una duda cartesiana, como una metodología de duda cartesiana, es preguntarnos sobre los institutos. Para nosotros, en principio, tanto se ha discutido de la dependencia. Los artículos 21 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo son claros y estamos hablando de dependientes. Por eso todo el informe de la OIT habla de trabajadores y trabajadoras. El lugar de trabajo, nosotros conocemos el estático, trabajo en X lugar, en un establecimiento o uno dinámico, que podemos llamarlo, donde el trabajador se mueve continuamente, aunque siga existiendo el establecimiento. Pero en cuestiones del lugar de trabajo, en las plataformas digitales, las podemos llamar abstractas. ¿Por qué se llama abstracta? Porque el lugar de trabajo se fusiona con lo que corresponde hacer al trabajador o la trabajadora. La labor, como tal, suele denominarse espacio laboral. Proponemos discutir este tipo de definiciones. La remuneración, la ampliación del concepto teniendo en cuenta la redefinición de la puesta a disposición. La puesta a disposición ha cambiado en la economía de plataformas. Algo que me voy a jugar en pleno. La figura del empleador. La figura del empleador solo se aplica a las aplicaciones, por ejemplo, ¿o hay una responsabilidad que se extiende a los clientes como, por ejemplo, la intermediación en el 29? Porque cuando hablamos de microtareas, tenemos 2 empresas y el trabajador desarrolla su actividad y ambas empresas se nutren. La jornada de trabajo, que ya algo adelanté, es el periodo de conexión, es el tiempo entre el otorgamiento de las tareas y la concreción. Para finalizar, la OIT agrega, al final de toda esa propuesta, la necesidad de uso de tecnologías adaptadas a los mecanismos de seguridad social y simplificar el pago de aportes y contribuciones. El titular de cátedra habló de algoritmo. Nosotros ya hablamos en un trabajo que se llamó Smart Contract, una forma de sistematización para la eficaz registración laboral, que fue publicado en Abelardo Perrot en febrero del 2019, que propone un contrato de trabajo como un algoritmo mediante una aplicación que automatice la registración y los pagos. Claramente necesitamos ayornar los institutos del derecho del trabajo basados en los principios generales sin generar una persecución de empresas para conservar el empleo y ante la nueva realidad negocial de las plataformas, tal para lograr la eficacia de lo que nos pide la OIT. Muchas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias, Luis. Siempre haciéndonos pensar, ¿no? Y reflexionar. Pero está muy bien. Ahí, otro, te pones a la altura de Javier cuando habló del Bitcoin en 2016 en Formosa y lo miraron raro y ahora todos están mirando el Bitcoin. Que le pidan perdón. Vamos ahora. Sí, porque se han reído mucho y ahora están todos mirando. Uy, subió, bajó. Estamos por abrir una app con Javier en cualquier momento. Entonces, ahora me toca presentar a otra queridísima colega, la doctora Gabriela Novak, doctora en Derecho Laboral y Derechos Humanos, replicadora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, docente de la Universidad de Buenos Aires de esta cátedra,
y secretaria, flamante secretaria de la Fiscalía del Trabajo número 2, que tiene su sede, por lo menos la física, en Diagonal. Ahora estamos todos trabajando remotamente. El tema precisamente tiene que ver con su experiencia aquí, porque se trata de los desafíos del Ministerio Público Fiscal en tiempos de pandemia y pospandemia, un nuevo rol. Doctora Gabriela Novak, la escuchamos atentamente. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, le quiero agradecer al doctor Weinstein, porque siempre es muy generoso con todos nosotros. Y también al doctor Massa por mantener presente el Departamento de Derecho del Trabajo y una comunicación bastante fluida con todos los docentes. Por supuesto, no me voy a olvidar de la doctora Ferreros, ni tampoco de los coordinadores de esta jornada, los cuales siempre nos respaldan y nos apoyan. Es el caso de Norma, es el caso de Esteban, y de los coordinadores de Nahuel, de Javier, etc. La verdad que muchísimas gracias. Bueno, para comenzar les quiero decir que no es ninguna novedad que el rol del Ministerio Público Fiscal es muy claro, que es defender los intereses generales de la sociedad. Ahora bien, las necesidades y los requerimientos de los ciudadanos son el punto de partida, más aún cuando se trata o se involucra derechos alimentarios como lo son los derivados del trabajo. A partir del año pasado, de marzo del 2020, con la declaración de la pandemia COVID-19, el Ministerio Público afrontó, por un lado, un incremento importante de las cuestiones sometidas a su opinión. Les doy algunos ejemplos. Medidas cautelares por falta de pago de salarios de parte del empleador, ya que creo que en muchos casos los empleadores se recostaron en el ATP que estaba abonando el Estado Nacional. Cautelares por despidos con causa, que en realidad no tenían causa. Sumarísimos por cambios en las condiciones de trabajo en el marco del artículo 66 de la LST, nulidades de acuerdos, de los acuerdos del 223 bis, de la ley de contrato de trabajo, y nulidades especialmente por notificaciones de traslado de demanda, por informes respecto de oficinas de locales cerrados. Esto por un lado. Por el otro lado, hubo planteos novedosos, derivados propiamente de la implementación de la tecnología, no solamente de parte del Poder Judicial, sino del Ministerio Público, sino también de los letrados y fundamentalmente de los peritos. A partir de esos planteos novedosos se dieron cuestiones relativas, que se sometieron a opinión del Ministerio Público, nulidades de audiencias celebradas por Zoom, ya sea audiencias conciliatorias, en las que estaban presentes los letrados, pero bueno, se indicaban fallas de conectividad, falta de consentimiento de alguna de las partes por fallas de conectividad, que testigos tenían un machete para ir declarando, bueno, y así les puedo seguir enumerando. He visto bastantes cosas. Por otro lado, a raíz de la implementación de la tecnología en forma masiva a partir de abril del año pasado, se incrementaron los pedidos de revocatoria, que es algo que no teníamos en vista generalmente, los revocatorias de los proveídos de los juzgados, por fallas del sistema informático, por errores en digitalizaciones, etc. También hubo modificaciones en las modalidades de pago. Se sometió al Ministerio Público también la opinión en transferencias, inversiones, transferencias al exterior, etc. Cuestiones relativas a la implementación del DEOX como forma de comunicación con los bancos por los embargos, las comunicaciones de los embargos, suspensiones, pedidos de suspensión de pago por imposibilidad de afrontarlos, etc. Por parte de los, especialmente en las ejecuciones fiscales.
Bueno, las cuestiones técnicas referidas se le agrega un hecho que no es menor, que es el cambio en la modalidad de trabajo presencial por el remoto, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal, que lo que modificó fue la estrategia de comunicación, ya sea internas, entre el personal y los empleados, entre los funcionarios, el personal, etcétera, WhatsApp, mails, correos, etcétera, como también se modificó la estrategia de comunicación con los letrados. Los letrados empezaron a mandar correos, a llamar telefónicamente, lo cual también dio lugar a planteos de nulidades, suspensiones, de sanciones a funcionarios, etcétera, y de denuncias. Todo eso, a mi modo de ver, y los que me conocen saben que tengo una mirada absolutamente crítica, tanto del Poder Judicial, con el que trabajé 31 años casi, como del Ministerio Público, que estoy novita. Estoy en condiciones de afirmar que el Ministerio Público dio respuesta a todas las cuestiones que les mencioné antes, y también sigue dando respuesta al día de hoy. Frente a ello, me parece que en estos paradigmas, estos nuevos cambios, tenemos que aprovechar las tecnologías para agilizar los procesos, que de hecho hoy podemos decir que se agilizaron un montón. Tenemos nuevos hábitos de gestión que son permeables al cambio, es decir, nos tenemos que acostumbrar a que permanentemente hay resoluciones, hay cambios en, en forma de DO, DEOX, bueno, etcétera, nos tenemos que acostumbrar y tratar de incentivar al personal para que se acostumbre, y a mi modo de ver, un rol muchísimo más activo del Ministerio Público. Estos paradigmas me llevaron a reflexionar acerca de un modelo organizacional del Poder Judicial y del Ministerio Público, a modo de llegar a una empatía institucional. Se me ocurrió esta figura de la empatía institucional para lograr un modelo de justicia que realmente tienda a una tutela judicial efectiva. No solamente respecto de los que dé respuesta a los requerimientos de la sociedad, sino también a los letrados, porque los letrados cobran en función de los resultados de los procesos. Entonces, las respuestas no pueden tardar demasiado. En este modelo de justicia colaborativo que estoy proponiendo, me parece que el rol del Ministerio Público en este momento es lograr, como empatía institucional con el Poder Judicial, identificar las necesidades que tenga el Poder Judicial. ¿Cuáles son las necesidades? Tratar de aliviarles el trabajo, o alivianarles el trabajo, cuando se presentan cuestiones muy novedosas, complicadas, y que pueden llevar un tiempo de análisis, el tiempo que ni los justiciables ni los letrados están en condiciones de esperar. Y observo que los procesos, si bien la tecnología hizo que los procesos se hayan agilizado, lo cierto es que no quizás se agilizó el tiempo de decisión. Entonces, me parece que la situación de emergencia amerita una versión estratégica distinta, con la siguiente propuesta: que los juzgados requieran permanentemente la opinión del Ministerio Público como apoyo o respaldo cuando tienen situaciones complicadas o cuestiones novedosas, o como también para destrabar algunas causas complejas, que los letrados soliciten la intervención del Ministerio Público, porque no lo hacen, lo tienen que solicitar. Cuando ven que la cuestión está trabada o que es muy de compleja decisión, solicitar la intervención del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué me parece que es importante acudir o incorporar al Ministerio Público Fiscal en este rol? Porque la estructura del Ministerio Público es más chica que el Poder Judicial, y hay que aprovechar sus recursos, tiene muchos mejores recursos económicos, tiene más insumos, tiene mejores computadoras, mejores impresoras, y me parece que es un gran momento para poder incorporarlo a las necesidades del proceso judicial laboral actual, del modo que, a mi modo de ver, me parece razonable.
Esto me parece que el modelo es a través de los recursos propios que se impulsen dentro tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal para lograr la empatía institucional de la que estoy hablando y que simplemente los exhorto a que no se olviden que el Ministerio Público estamos, silenciosos, pero estamos. Y con esto les dejo planteado la inquietud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Damos por finalizado el panel y le cedemos la palabra a la doctora Norma Murúa. Gracias, Noel. Bueno, pasamos al tercer panel y su moderador va a ser el doctor Javier Dugarte. El doctor Javier Dugarte, voy a cumplir para que no me rete en su currículum, egresado del doctorado de Derecho del Trabajo UNTREF, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Matanza, de la Universidad, profesor también de la Maestría del Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, pero principalmente me pidió que lo recalque, que es de San Lorenzo. ¿Sí? Doctor, corríjame si dije algo mal. Adelante. Muchísimas gracias, Norma. Es lo más importante, donde uno tiene las pasiones, ¿sí? Y yo tengo dos grandes pasiones, ¿sí? Tengo algunos amores, mi familia, mis amigos, y tengo dos grandes pasiones. Una es San Lorenzo, ¿sí? Es algo que compartimos con el Papa Francisco, que siempre lo trae recuerdo a Andrés, y mi otra gran pasión es, o mis otras dos grandes pasiones son la educación, y es trabajar ya hace más de 25, 26 años en el Poder Judicial, en nuestro querido Fuero del Trabajo. Veo especialmente a Virginia, a Luis, a Nahuel, que nos conocemos desde que usamos pantalones cortos, o unos talles menos, sobre todo nosotros, Luis. Y por eso me sentí muy a gusto cuando en este tercer panel vemos que podemos hablar de la administración de justicia y los desafíos de estas nuevas relaciones de trabajo. Y sin quitar mucho más tiempo, porque los disertantes van a hacer unas exposiciones muy, pero muy nutritivas y muy ricas en sus conceptos, una pequeña reflexión de cómo nos tomó la pandemia, esta situación tan especial, a quienes integramos la Justicia Nacional del Trabajo. Una Justicia Nacional del Trabajo que es una justicia muy particular, a pesar de lo que muchas veces se piensa, se dice, es una justicia que está integrada desde su máxima autoridad hasta el último chico que entró a la mesa de entradas, donde se pone mucha vocación, mucho empeño, con una capacitación constante, con un empeño constante de las autoridades, a una capacitación continua, a volcarlo en el trabajo y sobre todo a dar un muy buen servicio de justicia, que es en definitiva lo que la sociedad espera de nosotros. Más aún en un fuero tan sensible de lo social, que es el fuero del trabajo, con esta tan especial sensibilidad que nos caracteriza. Estamos haciéndolo, esperamos estar a la altura de las circunstancias, falta mucho, sí, pero estoy convencido de que vamos por el buen camino, nos pudimos adaptar, estamos trabajando en ese sentido y esperamos que eso se vea reflejado en el trabajo día a día. Muchas gracias a las autoridades, doctor Gebhardt, doctor Massa, doctor Wittstein, que nos alientan día a día a crecer, a nutrirnos y sobre todo a compartir y nutrir a los demás, para que todos podamos crecer y mejorar, que ese es el camino para tener un mejor derecho del trabajo. Bueno, sin mayores preámbulos, voy a presentar a los disertantes. En primer lugar, voy a presentar a la doctora Lilian Dixon, que fue muy modesta con su presentación. Me dijo, yo soy abogada y docente de la UBA desde el año 2004. Doctora, ser docente de esta alta casa de estudios, con el prestigio que tiene, es importantísimo. Así que celebro tenerla como compañera en la cátedra, y la doctora nos va a hablar de la transformación del trabajo,
ganadores y perdedores. Doctora, le dejo la palabra. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias Osvaldo. Gracias Javier, perdón. Muchas gracias a las autoridades por acompañarnos, al director del departamento y por supuesto a Gabriel Weinstein, nuestro titular, que siempre nos propone y nos alienta para que pensemos distintas formas de cómo colaborar, ¿no? Desde cada uno desde su punto o desde su lugar de trabajo, con ideas nuevas que generen inquietudes. El punto del que voy a hablar es la transformación, como dijeron recién, del trabajo, quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores. Nosotros en el último año hemos asistido como observadores a los cambios ocurridos generados por la pandemia y hemos participado en esos cambios, en muchos de esos cambios. Por lo tanto, mi idea era brindar un panorama de esos cambios, cuáles fueron los perdedores, cuáles fueron los ganadores, cuáles fueron los problemas que se generaron durante este año de pandemia, este año de trabajo y pérdidas de trabajo, y qué soluciones se encontraron muchas veces desde la inversión o el ámbito privado. Antes de empezar a hablar de estas distintas secciones del tema, se me ocurrió empezar a revisar qué era el trabajo, ¿no es cierto? Nosotros desde nuestro humilde lugar decimos que el trabajo es una actividad lícita que presta el hombre, ¿no? A favor de otro que lo dirige. Pero a renglón seguido el artículo 4 habla del contrato de trabajo, ¿sí? Que tiene como principal objeto la actividad creadora y la actividad productiva del hombre. O sea, crear y producir, ¿sí? Con las nuevas tecnologías, ¿qué vemos? Que el valor muchas veces se puede crear y sin utilizar demasiado el trabajo. O el trabajo, como lo conocemos ahora con la tecnología, quizás sea menor a lo que lo conocíamos antes. El trabajo convencional, el trabajo no virtual, el trabajo presencial, muchas veces está generando menos valor que el trabajo digital, ¿sí? Entonces, como que vemos una locura histórica de dividir la historia del trabajo en esclavitud, siervos de la gleba, revolución industrial, y ahora sin duda es la revolución digital. Entonces, el trabajo como se está planteando ahora, el trabajo digital, ¿va a dejar de lado el trabajo convencional o el trabajo que conocíamos hasta ahora? Y no, hace poco el doctor Gabriel Weinstein estaba mencionando a un economista, Martín Tetaz, y me pareció buena una metáfora que utilizó, que dijo, no, el trabajo digital va por un carril en una autopista, va más rápido, pero los otros trabajos van en los otros carriles más lentos, ¿sí? O sea, no es que deja de existir. En una autopista hay carriles donde van a ir más rápido y otros carriles van a ir más lento. Entonces, para nosotros ese es el trabajo digital. Sí, es verdad, genera ahora, vemos que está generando mayor valor, pero no sabemos, como dijeron por ahí, tan dinámico todo que lo que vemos ahora puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasó en este último año? Sí, vimos en la Argentina un tercio de las personas trabajando a distancia, desde su casa, home office, teletrabajo, ¿sí? Hace poquito también salió una noticia, el Ministerio de Producción sacó distintos gráficos para evaluar quiénes eran los que habían podido trabajar a distancia. Y en esos gráficos se mostraba que quiénes eran los que trabajaban a distancia, los que tenían medios económicos, educativos y digitales. Es decir, los trabajos digitales sí podían dar trabajo digital a sus empleados, aquellos que no, no. Entonces, para tener una idea de quiénes ganaron y quiénes perdieron en números, obviamente, sin poder concurrir con las disposiciones de aislamiento, con las disposiciones del ASPO, del DISPO, en general sabemos que el rubro gastronómico tuvo una pérdida de casi un 48%, el rubro hotelero un 59%, el rubro de la construcción tuvo un aumento, pero en definitiva de año a año perdió un 25%. Otros rubros también perdieron, las pymes se quedaron, muchísimas pymes cerraron. Sin embargo, hubo otros rubros que mejoraron.
su producción, como por ejemplo la intermediación financiera o alimentos y bebidas, un poquito. ¿Cuál fue la vedette? Sin duda, el comercio electrónico. 124% tuvo un aumento del correo electrónico. Rápidamente, ¿qué nuevas ideas pudimos ver en este último año? Desde fomentar trabajo en la inclusión en las villas, Grido prestó heladeras a distintos referentes sociales para que se pudieran incorporar a alguna modalidad formal. El vino argentino, con los hábitos cambiados, mejoró su productividad. La vida digital, sin duda, recién estuvieron refiriéndose el doctor Annunziato, todo lo que es tienda nube, Roblox con los entretenimientos, los contratos a través de las plataformas al exterior, ¿sí? Y además hubo empresas locales que compraron empresas internacionales que se estaban yendo al extranjero. Las compraron baratas y con el conocimiento que tienen los empresarios nacionales de cómo se mueve el mercado local. En definitiva, ¿cuáles son los desafíos que vemos que generó la pandemia en la producción? Primero, tener en cuenta lo que es la competitividad. No es una mala palabra la competitividad. Es buscar cuáles son las mejoras que podemos tener. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Cómo somos mejores que los demás? No está mal eso. Ver cuál es el entorno social, económico, para poder posicionarnos en el mercado con una mejor economía y brindar el trabajo de calidad, que es lo que queremos, ¿sí? Pero ¿cuáles son las limitantes? Todos conocidos. Inflación, presión tributaria a todo nivel, local, municipal, provincial, nacional, ¿sí? La rigidez a veces del trabajo y la... lo que llamamos la no facilidad para instalar negocios, la excesiva regulación y el costo también de transporte. Muchas veces el transporte desde el interior al puerto de Rosario sale más caro que mandarlo a China. Entonces, estas variables juegan en contra, me quedé sin tiempo, juegan en contra de la producción. Pero bueno, lo que quería concluir es con una idea que leí también hace poco en una entrevista de Yuval Harari, que el doctor Vincent siempre nos recuerda, que fue entrevistado para ver qué es lo que le parecía que la humanidad había podido mejorar o no frente a la pandemia. Y él dijo algo bastante sencillo y claro. Dijo, la humanidad triunfó científicamente hablando, pero fracasó políticamente hablando. ¿Y por qué? Porque los científicos cooperaron y los políticos confrontaron. Tan sencillo y tan profundo como eso. O sea, creo que, como muchos colegas mencionaron antes, tenemos que ir hacia la coordinación, hacia la colaboración, y tratar de dejar de lado la confrontación, para poder brindar entre todos nuevas ideas con mejores trabajos de calidad para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, querida Lilian. A continuación vamos a escuchar a la doctora Daniela Ducros Novelli, que es doctora en Derecho de Trabajo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, publicista y expositora en jornadas y congresos de la especialidad. El título de su disertación es ¿Hacia dónde van las relaciones de trabajo? Doctora Ducros Novelli, la escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas, ¿se escucha bien? Perfecto. Quiero agradecer a los organizadores por estas jornadas, al doctor Weinstein, al doctor Massa. Quiero recordar, por supuesto, a nuestra gran maestra, Estela Ferreiros, en el día de su cumpleaños. Y quiero reflexionar con ustedes, ¿hacia dónde van las relaciones del trabajo? En los últimos años han irrumpido nuevas formas de contratación mediante la utilización de nuevas tecnologías. Empresas denominadas de plataformas prestan un servicio mediante una aplicación valiéndose de trabajadores que transportan bienes a cambio de una remuneración. Mucho se ha debatido sobre la naturaleza jurídica de esa vinculación. Se dijo primero que eran trabajadores autónomos, definiendo la relación de dependencia por elementos que, a mi manera de ver, no la constituyen: el cumplimiento de horarios, de órdenes o instrucciones del empleador,
que el trabajador no utilice sus propias herramientas para trabajar. Lo relevante no es si las herramientas son propias o son ajenas, sino si el trabajador y todas sus herramientas están subordinadas a un fin propio, en ese caso habrá un trabajo autónomo. Pero si se incorporan, se insertan en una organización empresarial ajena, habrá trabajo dependiente. Lo relevante es la organización. Y la organización de las empresas de plataformas se centra en el control de la red de consumidores. Los medios de producción más importantes en este caso van a ser los medios inmateriales, frente a los cuales los medios materiales pierden relevancia. Esa organización, el control de la red de consumidores, es lo que convierte a la empresa titular de la plataforma en el empresario. No va a existir acá el tradicional sistema de control y dirección del empleador, porque el salario depende exclusivamente del rendimiento alcanzado. Nadie obliga al trabajador a esforzarse. La única consecuencia que va a haber si no lo hace es que no va a poder subsistir económicamente. Entonces, lo que es presentado como un signo de autonomía o independencia del trabajador en la organización de sus tareas, en realidad es la organización de la autoexplotación del trabajador en beneficio de la empresa titular de la plataforma. En este escenario, el uso de las técnicas disciplinarias clásicas pierde sentido. La empresa ya no necesita dar órdenes, reglamentar, fijar un horario, sancionar al trabajador que lo incumple. La empresa sabe que siempre va a haber un trabajador que va a tomar el pedido. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, porque ella tiene algo que los trabajadores no tienen, el principal medio de producción, la red de consumidores. Hoy, quizás por influencia de la jurisprudencia extranjera, parece empezar a aceptarse que esto se trata de una relación laboral. El Ministerio de Trabajo, con el objetivo muy loable, por cierto, de lograr la regularización de este colectivo de trabajadores, ha elaborado un proyecto de ley que crea un estatuto especial, denominado Estatuto del Trabajador de Plataformas Digitales Bajo Demanda. La pregunta es, ¿era necesario un estatuto especial para regir la actividad? El proyecto lo justifica sosteniendo que aquí se crea una nueva actividad y que para regularlo sería insuficiente la ley de contrato de trabajo. Sin embargo, fíjense, el servicio de reparto y entrega de productos era una actividad que ya existía antes de la utilización de las plataformas digitales, realizada por las empresas que se dedicaban específicamente a eso o por las propias empresas comercializadoras de los productos a repartir. Por lo tanto, una regulación especial solo podría justificarse para reconocer a los trabajadores mayores estándares de protección a los previstos por la LST frente a la incorporación de este cambio tecnológico. Ahora bien, no es eso lo que sucede aquí. La regulación deviene a la baja en cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Pero no solo eso, además se deja intacta la estructura de dominación que utilizan estas empresas para aprovecharse mejor del trabajo ajeno. ¿Cómo? Sobreexplotando, tercerizando y precarizando. Voy a dar unos pocos ejemplos. No existe regulación de la jornada máxima diaria. Un trabajador puede hacer repartos durante 12 horas en un día para cobrar un salario que le permita vivir, situación que se agrava por el tipo de tareas, si es que son realizadas en bicicleta, con agotamiento psicofísico y riesgo de sufrir accidentes. Entonces, por más que el artículo 6 del proyecto diga que el trabajador puede desloguearse a voluntad, eso no garantiza el cumplimiento del mandato constitucional de una jornada limitada, como indica el artículo 14 bis y el convenio 1 de OIT. Tampoco existe un deber de garantizar el salario. El artículo 6 del proyecto autoriza a las empresas a establecer un cupo máximo de logueo, según las necesidades del servicio. Y el artículo 26 aclara que esa imposibilidad de loguear se puede durar hasta 30 días, sin derecho a salario y sin que el trabajador pueda considerarse despedido por esa causa antes de ese plazo. Esto revela la ausencia total del deber de dar ocupación efectiva, como indica el artículo 78 de la LST, y de garantizar el salario, como indica el artículo 103. En otras palabras, el empleador podría negarle tareas al trabajador trasladándole por completo el riesgo empresario. El proyecto contiene también una regulación a la baja en todo lo referido a remuneración, vacaciones, licencias,
accidentes y enfermedades inculpables, protección de la trabajadora embarazada. En materia indemnizatoria, no solo la indemnización por despido arbitrario es menor, sino que no se contempla indemnización alguna por otras causales de extinción. Tampoco hay indemnización sustitutiva de preaviso ni integración del mes de despido. No se impone ningún tipo de solidaridad a las empresas que comercializan los productos a repartir. En síntesis, y ya para ir terminando, esta nueva tecnología no genera nuevos puestos de trabajo. Lo que hizo fue reemplazar los puestos de trabajo que ya existían, pasándolos a la informalidad. Y tampoco se justifica reducir costos laborales a empresas multinacionales que lo que quieren es monopolizar un servicio que ya se prestaba en el país y que perfectamente pueden afrontar los costos laborales y previsionales vigentes. Y mucho menos se justifica la creación de un estatuto especial, porque no se trata de nuevas actividades, se trata de nuevas tecnologías para las mismas actividades que ya existían, buscando concretar viejas pretensiones jurídicas y económicas. Muchas gracias a todos. Daniela, doctora Durgón Novelli, la verdad que, como siempre, nos tiene acostumbrados, conceptos claros, precisos, y aprovechando cada uno de los segundos de la exposición, la verdad que impresionante. Continuamos para cerrar este panel con la doctora Mercedes Cadiermo. La doctora es abogada, egresada de la UBA, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, docente UBA, asesora jurídica y dirección de asuntos jurídicos de entes liquidados y en liquidación del Ministerio de Economía de la Nación. La doctora nos va a hablar de hacia dónde van las relaciones de trabajo y los riesgos psicosociales después del COVID. Mercedes, te escuchamos. Avanzo. Buenas noches, soy el último orejón del tarro, pero bueno, agradezco profundamente al doctor Weinstein esta oportunidad de que entre todos reflexionemos, al doctor Massa que lo acompaña, a la querida Estela, que siempre voy a llevar conmigo, porque cuando yo dejé la cátedra del doctor Fernández Madrid, porque él cesaba en ese terreno, fue Estela que me abrió las puertas. Así que bueno, los voy a invitar a reflexionar sobre un punto difícil. Nosotros, un poco diciendo, tomando lo que decía Lilian, de que todo lo que es la tecnología anda en autopista y ella plantea una situación de quién queda fuera y quién no queda fuera. Yo tomé un poco los informes, a mí me gusta mucho analizar lo que pasa en la región, yo tengo una visión, obviamente, tal vez por trabajar en el Ministerio de Economía y trabajo también sobre el tema de los arbitrajes internacionales. Me gusta mucho salir de las fronteras del país. Y una cuestión que planteó o que nos dejó el COVID arriba de la mesa es dos aspectos. Una aceleración muy grande desde el punto de vista de la tecnología y de la digitalización, pero también nos deja el lado contracara, que es la desigualdad. ¿Por qué? Porque a razón de lo que decía Lilian, que en esa autopista quién queda fuera y con ese maravilloso análisis que hizo de la parte local, se hizo un análisis, la investigación con un reciente informe de la CEPAL, se hizo una investigación de qué trabajadores están preparados para afrontar esta renovación digital, porque hay una realidad, como decía Andrés, con respecto a no dejar de lado el ser humano, estamos en una revolución del 4.0, pero se viene la 5.0, o sea, se viene un desarrollo de la inteligencia artificial que, comparando con cosas que se hacen, por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos, obviamente uno se queda con la boca abierta. Pero, por otro lado, tenemos un análisis en los países de la región de América Latina y el Caribe, donde se hizo un estudio, donde, por ejemplo, los trabajadores, tres niveles de conocimiento de computación. El primer nivel, que era el básico de mandar un email con un adjunto, no llega al 40%. El hacer un cálculo matemático en una planilla de Excel, o hacer un PowerPoint, o de mandar bajar un archivo, transformar un archivo, no llegan al 30%. Y
aquellos que necesiten utilizar un lenguaje informático no llegan al 7%. Por otra parte, digamos, eso por un lado, y por otro lado, por otra parte, hablando de los trabajos de plataforma, vemos a Mercado Libre, porque en la región hay 22 unicornios que se denominan de esa manera las empresas de punta sobre avances tecnológicos. Entonces, tenemos, por un lado, Mercado Libre, que creció brutalmente, que yo decía, ah, no, nosotros simplemente hacemos conexión, que es un poco lo que planteaba Daniela respecto al tipo de trabajo. Pero, por ejemplo, Brasil tuvo un crecimiento del 39%, el Mercado Libre de Brasil un 39% de crecimiento con respecto al año anterior, pero por otro lado en Chile fue del 125%. El e-commerce es una cosa que dice, ah, bueno, perfecto, todo llega a domicilio. Pero llega a domicilio con un trabajador que tiene una bicicleta que se tambalea con su caja donde... digamos, donde pierde la estabilidad, donde no hay una protección con un accidente de trabajo y todo lo demás. Por otra parte, ayer escuché una noticia donde digamos, en Europa se van a invertir 675 millones de euros a los efectos de digitalizar todo. Ellos quieren para el año 2030 tener todo digital. Cosa que parece razonable porque si nosotros analizamos que los millennials, que son los nativos digitales propiamente dicho, que son aquellos que han nacido desde 1984 hasta 1991-92, porque a esa generación le siguen la generación Z, que le dicen los centennials, que son los que están en formación, los que están en la universidad, y donde se vienen a trabajar con la tecnología altamente digital, que conviven con nosotros, que nosotros venimos de una generación anterior que nos califican como los baby boomers porque venimos de la posguerra, venimos con otra mentalidad que, bueno, lo tuvimos que adaptar. Porque obviamente si analizamos que yo empecé con una máquina de escribir manual y terminé haciendo programas en el ministerio, evidentemente hubo todo un camino por delante sin ser autorreferencial. Porque yo me acuerdo de una señora que manejaba en su momento... toda la parte de contabilidad del Instituto Nacional de Reaseguros, ella lo hacía a mano con una letra preciosa, pero el día que logró hacer una planilla de Excel, yo a todo el equipo lo mandó a aplaudir porque era un éxito. Pero bien, entonces tenemos por un lado la inversión de Europa y por otro lado en Latinoamérica nos vamos a quedar un poco rezagados. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que las direcciones IPv4 se agotaron. Empezó el agotamiento en el 2017 y se agotaron de formalmente en el junio del 2020. No hay más dirección. ¿Esto qué significa en la práctica? Internet tiene que actualizarse, las bandas anchas tienen que progresar, tiene que ser más rápido y tenemos que entrar en la tecnología de IPv6 que le exige a los gobiernos y bueno, muchachos, vamos a decidir actualizar la tecnología para que esa tecnología lleve al campo del trabajo. Ahora bien, fíjense que hay 5 países que han puesto en las agendas del gobierno, solamente 5 países de la región. Ustedes piensen que América Latina y el Caribe tiene 33 países. Y si tomamos todos los países de América, tenemos 35, pero los saco es Estados Unidos y Canadá, porque Estados Unidos y Canadá obviamente caminan por otros carriles. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hay solo 5 países que están proyectando, digamos, en sus políticas públicas, que son Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México. Y el resto está en un 2.6 de posibilidades de acceder a esa alta tecnología, pero además hay otra cosa que es muy importante, tenemos que adecuar las legislaciones, porque tenemos que hacer una adecuación de legislación a las prácticas internacionales, porque si no, ¿quién va a venir a poner un 6.0, un 5.0, nada? Eso en cuanto a lo que nosotros tenemos que focalizar en cuanto a lo que hay que mejorar a nivel global de la tecnología en esta región. Otra... La molesto, sí. Para ir sí. Redondeando la posición. Redondeo. Yo lo que digo es lo siguiente, independientemente de eso, que eso sería los factores del futuro. O sea, yo creo que, como dijo Mónica, la doctora Copani, hay que enseñar, hay que progresar, porque si no, nos vamos a quedar tan rezagados
como cuando Colón vino en 1492 a América. Muchas gracias. El tiempo es tirano. Gracias, gracias. Yo no veía el relojito acá. Muchas gracias, doctora. El tiempo, eso sí, es tirano. Y con la exposición de la doctora Cadiarmo, damos por finalizado el tercer y último panel. Norma, te cedo la palabra para presentar al doctor. Gracias, Javier. Bueno, hemos llegado al final de esta extraordinaria jornada virtual, segunda jornada de Derecho del Trabajo. Nada más voy a decir que a todas las autoridades y a los expositores por esta linda tarde que pasamos. E invito al titular de cátedra, al doctor Weinstein, a dar el cierre de esta jornada. Doctor. Está muteado. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, Norma. Mi agradecimiento a todos los coordinadores que realmente han puesto un enorme esfuerzo. Y por supuesto también mi agradecimiento a todos y cada uno de los integrantes de la cátedra que de una u otra manera se han esforzado. Somos en la facultad una rara avis que hacemos jornadas virtuales. Creo que hicimos lo correcto con la primera y seguimos estando en el camino correcto. Esto tiene que ver con la capacitación. Algo que se mencionó recientemente sobre ganadores y perdedores. Seguramente que los que no se capacitan y cuando la capacitación y la formación no llega, ese es un mundo de perdedores. Porque la 5G llega acá con toda virulencia porque los grandes actores en el mundo, estoy pensando en China, por ejemplo, imponen necesariamente la 5G porque están produciendo 5G. En consecuencia, aquellos que trabajan o hacen servicios autónomos según la visión que se tenga del derecho en las plataformas, son habitualmente los sectores más marginados, que tienen la menor capacitación y que tienen que poner esfuerzo físico para acudir a un salario. Ahora bien, todas estas plataformas muy rápidamente pueden cambiar de domicilio fiscal, como hizo Mercado Libre. Cambió de domicilio fiscal porque había una cantidad de temas acá que se discutían, algunos de los políticos. ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, que Mercado Libre, Mercado Pago, termina tributando en Uruguay y no tributando en Argentina. Es decir, que si nosotros no nos asumimos como una potencia tecnológica para la cual hay que invertir mucho y hay que capacitar, porque de lo contrario, aquellos que no son capacitados van a transformarse, por más que sigan trabajando, en los perdedores de la escala. Por eso me pareció mucho más muy oportuno que se haya traído a la mesa de debate el tema de ganadores y de perdedores. Es decir, yo saco una consecuencia, que es la capacitación. Y segundo, algo que también viene a tambor batiente, que son los emprendedores, microemprendedores, pequeños establecimientos que comienzan a crecer rápidamente y que suelen demandar personal, pero al personal que demandan es un personal con formación tecnológica. Recuerdo que recientemente me trajeron el caso de una empresa textilera que tenía 114 obreros textiles, ubicada en el barrio de Villa Lynch, es decir, en el Gran Buenos Aires, muy cercano a San Martín, al Partido General San Martín. El cambio tecnológico la llevó a tener ahora 14 ingenieros y reemplazó o echó al resto de su personal, al cual indemnizó, naturalmente. Pero hoy esos 14 ingenieros hacen el trabajo de esos 114 operarios. Es como si hubieran reemplazado la planta con un robot, o varios, o muchos. En consecuencia, creo que estos son los temas en debate. Me entusiasmó mucho escucharlos a todos y a cada uno de ustedes. Tienen una visión creadora, tienen una visión interpeladora, que es lo que a mí me gusta, interpelar a la sociedad. Porque, atención con quedarnos con el espejo retrovisor. Nuestra ley de contrato de trabajo
en el siglo pasado. Y las innovaciones se producen en el marco de la convención colectiva. Se asombrarían muchos de ustedes cuando verían, por ejemplo, la convención colectiva del Sindicato Petrolero de Neuquén, que aceptó congelar el debate sobre el aumento de salarios a condición de que no se despida personal. Esto hace unos años hubiera sido un pecado increíble, una violación terrible al orden público laboral. Sin embargo, tuvieron que aceptarlo, porque de lo contrario, las empresas petroleras, cuyos domicilios normalmente están en el exterior, hubieran levantado Vaca Muerta y hoy no estaríamos en condiciones de explotar Vaca Muerta. Esto es independientemente del juicio que tengamos, bueno, malo, regular, o si esto es socialmente aceptable o no. Esto es un dato de la realidad. Como dije, las plataformas rápidamente pueden mudar de domicilio fiscal cuando no les conviene. Y si llegaran a desaparecer algunas plataformas en Argentina, porque se han producido fusiones, lamentablemente se produce pérdida de fuente de trabajo. Y esto también para nosotros es grave. Quiere decir que tenemos que encarar cómo dimensionamos las nuevas modalidades de trabajo, tratando de respetar lo que nosotros conocemos que es el orden público laboral. Pero tenemos que aceptar un viejo principio, que la verdadera inteligencia en el mundo es adaptarse a los cambios. El que no se adapta a los cambios pierde, y esto lo estamos viendo incluso cuando se mencionó que los estudios jurídicos se habían redimensionado. Y se redimensionaron porque hoy tener una estructura de 400, 500 metros resulta inconveniente para el tipo de prestaciones que realizamos. En fin, son todos estos temas que seguramente nos llevará mucho tiempo debatir, conversar. Para terminar, me siento muy satisfecho, han hecho un esfuerzo formidable, todos y cada uno de ustedes. Me llevo temas para el debate personal mío interno, es decir, para las cosas las incógnitas que ustedes han con inteligencia sabido plantear, y espero que podamos seguir en este camino creador. Yo creo que son desafíos, hay que asumir los desafíos, y o innovamos o nos quedamos en el camino. Mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes, y no quiero terminar sin destacar el esfuerzo de Norma Murúa, que hizo un esfuerzo descomunal para mantenerlos actualizados, informados, y para cubrir todas las tareas que son necesarias para que una cátedra pueda funcionar. Creo que heredé una cátedra de nuestra antigua maestra, a la que evocamos, pero tenemos que adaptarnos a los cambios. Y los cambios han llegado y tenemos que asumirlos como tales. Aceptemos el desafío, hagámoslo todos juntos, y mis aplausos para todos y cada uno de ustedes. Mis cariños. Gracias. Bueno, llegamos a la finalización. Esteban, ¿estás ahí? ¿Querés decir algo más? Bueno, terminá, cerrá. Ya el doctor dijo todo, cerramos, nos vemos, juristas. Así es, suerte. Hasta pronto. Chao.